Buenas noches, bienvenidos a su programa Realidad Paranormal. Esta noche agradecemos que nos acompañen, les tenemos una investigación impactante. Los invito a que se queden con nosotros y que sean los mejores testigos de lo que hoy les vamos a presentar. Mi nombre es Lili Estrada, bienvenidos, buenas noches. Jesús. Sí, muy buenas noches. El día de hoy tenemos una investigación que nos ha llevado ya varias ocasiones a regresar a este espacio. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están conectando y todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas de MG Medios. Esta noche la investigación está con mucha evidencia, tiene demasiada evidencia para poder mostrarles el día de hoy. Hemos estado en esta locación varias veces y lo más importante es que ustedes disfruten, que ustedes sean los mejores testigos de lo que está pasando. Arturo, ¿qué nos comentas de esta locación que al final nos ha dejado nuevamente buen grato sabor de boca? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y sintonizando a través de Realidad Paranormal, una transmisión más. Pues bien, como lo dice Jesús, llevarles otra exploración. Mi nombre es Jul Estrada y pues acompáñenos esta noche para que ustedes sean testigos de esta investigación, de la cual pues pudimos recabar mucha evidencia, Lili. Así es, y los invitamos a que presten muchísima atención y que todos sus sentidos estén durante todo el programa, porque lo que verán hoy nos ha dejado incluso a nosotros impactados al revisar el material al momento de hacer la edición. Al momento de estar editando y al estar llevando a cabo la edición del video propio, porque les vamos a presentar, nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no nos habíamos percatado nosotros al momento de la locación. Al entrar a la hacienda, al entrar al espacio donde íbamos a hacer la investigación, se empezaron a escuchar ruidos que cuando nosotros estuvimos en el momento no los habíamos percibido. Así es, claro está que la evidencia, pues en el momento no la podemos percibir del todo, ¿no? Hay que analizar el material una otra vez. Ahora que pudimos editarlo para presentárselos a ustedes el día de hoy, pues nos dejaron con la boca abierta, nos sorprendió toda la evidencia que pudimos rescatar de esa exploración. Y ustedes van a saber ahorita en un momento cuál exploración es la que les traemos, muy buena. No sé, el equipo de Jul Producciones siempre se ha empeñado en llevarles calidad y las mejores locaciones. Claro, y aparte, ¿te acuerdas, Lili? Unos invitados estuvieron con nosotros. Sí, bueno, fueron testigos también de lo que vivimos esa noche y les agradecemos porque pueden vivir lo que nosotros también estamos sintiendo y experimentando al llegar a ese tipo de lugares, porque francamente llegas pero no sabes qué te vas a encontrar y hay lugares que te sorprenden más que otros y que las personas que son ajenas a ello también lo vivan y lo corroboren, claro. Pues para nosotros es muy importante. Así es, y pues más que ello pues es darle a conocer a la gente que todo lo que hacemos es verídico. Precisamente en esta ocasión, pues vamos a presentarles el lugar. Vamos a presentarles el lugar ahorita, ya en unos instantes, para que sepan de qué lugar y qué exploración estamos hablando. Claro que sí. Aparte, les agradecemos y mandamos muchos saludos a aquellas personas que nos acompañaron, que nos están viendo a través de la transmisión. Y a todos los municipios que nos siguen a través de la señal de MG Medios, también les mandamos muchos saludos. Y en cualquier parte, por medio de la aplicación también, del Facebook Live de MG Medios, de Aus Network, a todos les damos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Quédense, les va a gustar el contenido del programa y pues muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Les recordamos, igual que el teléfono para que envíen sus mensajes, sus saludos, es 462-157-4522, para que manden sus WhatsApp, saludos o alguna experiencia que quieran que leamos, en su momento lo vamos a hacer. Ahorita vamos a checar la exploración para que la puedan apreciar. Vamos a ver. En la investigación de esta noche, el equipo de Realidad Paranormal se encuentra en una ex hacienda que en su tiempo fue de las más grandes y seguras de Irapuato. La ex hacienda de Márquez. En este lugar, nos cuentan que a diferentes horas de la noche se escuchan ruidos y se manifiestan cosas. Dentro de las historias que se cuentan, está la de una pequeña niña que encontró la muerte donde anteriormente existían columpios. Esto era la parte trasera de la hacienda.
y se dice que su espíritu sigue rondando en ese lugar. Al hacer la investigación, nosotros pudimos percibirla y obtener evidencia de que es así. ¿Se escuchan esa música? Sí, pero... ¿Pero es aquí? En la hacienda también se encuentran los restos humanos de la primera dueña. Y nosotros vimos en varias plasmaciones el rostro de esta persona. De todas esas evidencias que les presentaremos esta noche, ustedes tienen la mejor opinión. Por eso, atrévete a descubrir que esto es realidad paranormal. Hemos checado el material que vamos a tener esta noche y les prometemos que va a ser de alto impacto. Un saludo para Ulises Raya, que nos mandó un mensaje. Muchísimas gracias por tu comentario. Claro que sí, también mandamos muchos saludos a Salamanca, ahí a la Colonia del Seguro, a todos los que nos están localizando o nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas de MG Medios, a todo Salamanca y, bueno, obviamente todo Guanajuato. Así es, también a los que nos están siguiendo a través de la página de Cool Producciones. También por ahí estamos ahora sí que en transmisión. Y también para la gente de Cortázar, que también nos sigue cada transmisión, y enviarles un saludo. Son fieles seguidores en Cortázar. Claro que sí, ¿no? Y a todos, sobre todo a Luis Rafael, por ahí nos está siguiendo. Muchos saludos, amigo. Saludos. Por ahí todos los amigos de Hermosillo, Tamaulipas. Obviamente todas las personas que se están conectando y están siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Queremos seguirlos brindando nuevas locaciones. Queremos darles más entretenimiento y buscar locaciones más interesantes. Y ahora que pudimos ver ya la presentación de esta exploración, estamos hablando de la ex hacienda de Márquez, Jesús y Lili. Así es. Es un sitio enigmático, la verdad es que muy histórico, de la ciudad de Irapuato. Fue una de las primeras haciendas, ahora ex hacienda, en la cual pues la gente cuenta muchas historias, ¿no? Aquí ya lo mencionábamos en el intro, es una niña la que al parecer sigue su alma vagando en la parte de atrás donde existían unos columpios, y pues también pudimos ver lo que era lo de la dueña, ¿no? Claro, también pasó algo muy importante y queremos decirlo y comentarlo. Llevamos tres veces que vamos a este lugar. Las tres ocasiones nos hemos traído evidencia de psicofonías, nos hemos traído evidencias de plasmaciones y obviamente nos han tocado, nos han aventado piedras, has escuchado a una niña, Lili, le has hablado a la niña también en ese espacio, hemos visto sombras que caminan, hemos visto también por ahí luces que no estaban en el momento cuando ingresamos. Recuerdo la primera ocasión dejamos una veladora. Eso también ayudó a que el ambiente estuviera un poco más calmo. Pero vean cada detalle del espacio. Al entrar hay varias habitaciones, y en esas habitaciones cada sitio tenía una fuerza y una energía que se sentía. Así es, y efectivamente, como tú lo mencionas, esas energías están guardadas en ese sitio, y ahorita más adelante se las vamos a presentar la primera parte de la investigación, para que ustedes puedan hacer evidente y palpable a través de sus sentidos lo que ahí se pudo captar a través de los diferentes medios, como lo fue también con el Spirit Box, también por ahí pudimos captar algo, y ahora sí nuestro lente pudo también en ese momento atrapar ciertas evidencias que nos dejaron al equipo impactado. Y más que nada las psicofonías que se escuchan. No, y aparte es curioso, la primera vez que visitamos, la niña se quería contactar solamente conmigo, quizá por ese apego que muchas veces queda entre mamá e hija o mamá e hijo, de que también nos hemos encontrado niños en las locaciones. Y para mí fue sorprendente cómo llamaba mi atención aventándome piedritas, llorando cuando me alejaba del lugar donde la habíamos encontrado. Para mí fue impresionante haber vivido eso y que me haya tocado tanto ver a la niña en esa situación. Claro que sí, de hecho, pongan atención por ahí en el video que vamos a estar mostrándoles, tienen por ahí algunos sonidos que son fáciles de detectar, escuchen con atención, les pedimos mucho el que
aparte de que escuchen nuestra voz, también escuchen el audio que está detrás. Ahí se van a escuchar algunos llantos de niños, niños jugando. Es decir, la evidencia concreta está desde el principio de la exploración y ustedes pueden llegar a captarla, así como nosotros estuvimos haciéndolo durante la transmisión y después, obviamente, durante la edición del video. Sí, no los vamos a hacer esperar más, vamos a que vean el video de la exploración para que puedan corroborar lo que estamos nosotros diciendo y de lo que les estamos hablando. Disfrútenlo y estén atentos. Claro que sí, adelante. Nos han dicho que la historia que tiene esta ex hacienda es que está enterrada la dueña en la capilla, la dueña de esta ex hacienda, y la primer propietaria está enterrada ahí en la capilla. Ahorita vamos a ir a esa zona. Y pues que ven rondando aquí a un hombre, se supone que es el Catrín, no sabemos todavía, no lo hemos podido captar la vez que vinimos anteriormente. La vez pasada fue una niña. Fue una niña la que nos dicen que en el patio de atrás falleció. Entonces lo que pudimos ver la noche anterior es que hay una niña en el patio trasero. Allá fue donde falleció, era antes un área de juegos. Desgraciadamente ahorita por el tiempo y las reconstrucciones o las destrucciones que hay dentro de esta finca, pues ya no hay juegos, pero esa era la zona donde los niños jugaban y pues lamentablemente esta menor perdió la vida. Y esa vez, ¿recuerdas, Jesús, que estuvimos ahí cerca del árbol que era donde se manifestaba? Exactamente, de hecho, ahí donde hay como una pila o una, no sé qué es, como una... Una base de cemento, ¿no? Sí, ¿verdad? Una base de cemento. Entonces, pues ahorita Jesús trae algunas dinámicas, dependiendo cómo esté la energía. Ahorita que accesemos, él va a tomar la decisión de qué es lo que va a realizar para poder, ahora sí que dar luz. No sé aquí al principio si vayas a hacer algo para ingresar. Yo creo que viendo cómo estaba. Ajá, viendo. Y con la marcha, recuerda también hay que darle la pasada a todos los cuartos, son varios. Y conforme vayamos viendo, yo creo que vamos a iniciar. Abrir un portal, yo creo que en la entrada, como la vez pasada aquí, que lo hicimos, no lo allá veo. Allá de aquel lado. No lo veo tan conveniente. La vez pasada se manifestó allá en la salida al patio. Allá en la salida al patio. Entonces yo creo que por allá. De aquel lado, ¿verdad? Ok, entonces pues ahorita vamos a entrar, pues igual no sé si se vaya a pedir permiso para ingresar. Sí, bueno. Que no nos vayan a atacar también, ¿no? Cabe recordar que ya es que dicen que del pozo, que la vez pasada también me relataban algo, hay un pozo en medio. Hay un pozo en medio de aquí de este jardín. Y que se escucha un toro, ¿no? Que se escucha un toro, nos decía la gente. Yo la vez pasada que nos acercamos ahí se oía como un murmullo ahí abajo. Entonces ahorita nos vamos a tratar de acercar y vamos a guardar silencio también para que ustedes puedan captar, ¿verdad? Entonces, pues esta es la historia de este lugar mítico. La verdad es que era de las primeras haciendas que estuvieron aquí asentadas en la ciudad de Irapuato, junto con otras 3-4 más. De hecho tenemos cerca varias. Varias. En esta parte donde estamos, aquí adelante unos 2 kilómetros está otra. Sí, están en puntos varios estratégicos, nos decían, ¿verdad? De hecho, hay unas que forman un triángulo. Exactamente. Que viene siendo esta. Y la de la Garrida. La de la Garrida y la otra. La del Copal. La del Copal. Vienen, son puntos. ¿Vamos a ingresar? Vamos caminando y, y vamos, sigan compartiendo, ya vamos avanzando el número, pero nos hacen falta más, ¿eh? Yo creo que igual cerramos la puerta, ¿no? Esto lo hacemos también en virtud de que no haya interrupción. No hay nadie, miren. No hay nadie más. Somos los únicos que vamos a entrar. Somos los únicos que estamos aquí. Y obviamente, pues, tratando de que esto sea lo más serio posible, es una exploración que lo hacemos con mucho gusto y que le brindamos a ustedes. Es un espacio muy, 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 pues, mítico. Pues sí, mítico. Ya nos encerramos aquí, ¿eh? Ya estamos, no hay nadie más. Para que no se piense si hay algún ruido o algo, no hay nadie más del equipo, estamos solos. Yo creo que aquí. Por este lado, nada más hay que tener cuidado porque ahora se andan muy alborotados los... ¿Por si la duda? Sí. Y es que es un paneo de lo que tenemos aquí, este es el jardín central o patio central. Como pueden ver, la finca pues
está bien conservada, si lo tomamos en consideración. Tiene varias, varios salones que se utilizaban, tiene una cocina, una sala de enseñanza. Este es la el consultorio. De hecho. Les iba a comentar, antes de comenzar también, la imagen y el audio, ¿cómo claro. lo escuchan? Ay, caray. Pero los murciélagos. Los murciélagos, ¿verdad? Sí. Hola. Qué buena acústica, que me encantó la vez pasada. La acústica. La capilla, ahorita ¿sí ven? Lo van a ver ustedes. ¿Sí ven que está parpadeando algo ahí? Es una ¿sí ven? Es una veladora y no estaba prendida. No estaba encendida. Y no hay más nadie, nosotros traemos la llave de aquel lado. Apagamos ahorita la luz para que ustedes vean, acerqué un poco el zoom para que lo puedan captar. No estaba esa veladora prendida ahí. Y ahorita se encendió. Y claro, traigo las llaves de la capilla y está cerrada. Ahorita lo van a ver que vayamos para allá de aquel lado, la capilla. ¿Sí lo checan? ¡Ay! Bueno, esa es una ventana que da a la capilla y está encendida ya, una veladora ahí. ¿Eh? Ya se siente más pesado. A ver, vamos a poner el láser aquí a ver si podemos captar algo. Nos dicen que en el pirul. Vamos a ver si... Y tomen capturas de ahí. ¿Qué pasó? ¿Te tocaron, verdad? Sí. Te digo que se siente luego. Aquí ¿estás molesto, verdad? Si estás aquí con nosotros, puedes pasar por esos puntos. Manifiéstate en esos puntos de haz. Aquí no hay nadie adentro, somos nosotros nada más. Cerramos la puerta con llave y le puse pasador. Nadie más está en la hacienda, más que nosotros. Puedes pasar por esos puntos. Aquí no hay velador. Ahí está la veladora, siguiendo. En esta hacienda no hay velador. Ah, que si hay un velador y pensé que decías que había veladora. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Hazlo de la vez anterior. Mueve un tabique. Aquí vamos a entrar a la capilla. Donde, ¿se siguen oficiando misas? ¿Donde se siguen oficiando misas? Los domingos y bueno, los días festivos. Vean, yo creo que fue una boda porque pues ahí está. Está aquí, vean el corazón. El clásico corazón de la novia. Quiere decir que la novia es de aquí. Son 15 años. Ah, no, sí, 15 años, perdón. 15 años, déjame ver. Vean, no hay nadie. Estamos solos. ¿Ya vieron? No hay nadie. Esta es la capilla. Aquí Jesús No sé si también así te pasa. Uf, que entras. Está bien caliente aquí. Y déjalo caliente en automático. Hoy. ¿Te oíste? Como si estuvieran arrastrando algo. No manches, aquí siento un escalofrío bien cañón. Y más por lo que me pasó la otra vez aquí. Pero dime, ¿dónde está la salida de luz de esta grabadora? Pues no sé. No está. ¿Dónde está la salida de luz? Debería estar en la bota. Aquí está. De aquí se ve.
Pasó igual que la vez anterior. El rostro que yo logré captar de la fotografía. De hecho, la fotografía ya no está. Saludos, Gloria. Eva Mata, saludos. Ahí está, miren. Ese es el rostro que está plasmado en el pilar donde está la tumba de la señora Juana, que es la misma persona que aparece en la fotografía que yo por ahí les estaban subiendo, y mi administradora por ahí les subió esa experiencia que tuve yo. Vean esa plasmación. No sé, Jesús, si puedas recorrer poquito el moño para acá a la derecha, porfa. Así, ahí mero. Ahora sí, ahí está más claro. Ahí está. Hemos visto la primera parte de la investigación que les trajimos esta semana y les quiero contar una experiencia a título personal. Como ya había dicho en el inicio del programa, al editar el material me percaté, porque mis compañeros estaban obviamente concentrados en lo que estaban haciendo, y me percato de que hay unas voces de fondo, risas, como niños jugando, como vocecitas, y les digo, ¿escucharon eso? Porque realmente en la investigación pues no nos percatábamos de eso exactamente. O sea, estábamos sintiendo la presencia de la niña, sabíamos que había una niña porque ya habíamos estado con anterioridad. Ajá. Pero no habíamos escuchado psicofonías así, o sea, tan claras desde el inicio de la investigación. Y me erizó la piel haberla escuchado reír, y cuando ellos cuentan que se muere en ese lugar, que ahí fallece, hay un llanto de una niña también. Entonces, sí corresponde lo que nosotros estamos contando con lo que estamos sintiendo, y ya revisando el material, obviamente escuchándolo. Y quiero aclararles que todo el material que aquí les presentamos es transmitido en vivo, no es nada alterado, todo lo que les presentamos es verídico, tal cual lo que nosotros nos encontramos en el lugar. Y pues ustedes van a checar, están checando en sus casas, en sus dispositivos móviles, lo que les estamos comentando. Queremos comentarles también, en esta hacienda cuentan muchas cosas. Hay un pozo al centro de la hacienda. En este pozo dice que escuchan un toro. Cuando tenemos el antecedente de la historia y que nos empiezan a contar lo que existe en este lugar o lo que se presenta, nosotros ingresamos esperando encontrar todo ese tipo de manifestaciones. Más sin embargo, lo que comenta Lili acerca de la voz de la niña, en la parte de atrás donde estaba un columpio, que es donde dicen que falleció, también escuchamos varias cosas, vimos varias plasmaciones, y obviamente en los diferentes espacios donde estaban pasando, donde íbamos haciendo la investigación, se iban presentando diferentes cosas. Hemos estado en esta locación varias veces y cada ocasión es diferente. No hemos escuchado al toro, como nos dijeron en alguna ocasión. O sea, hemos estado en el pozo, hemos hecho la grabación dentro del pozo, pero nunca nos han dado esa señal de ese toro que dicen o que cuentan. Pero lo que refiere a la niña, a la historia de la niña, de lo que refieren que más tarde, como 3 de la mañana, se presentan más sucesos, eso sí es verídico. No hemos editado nada, como bien lo dice Lili también, lo hemos dejado tal cual, por eso es que ustedes pueden ver que a lo mejor se pixelea un poco. Es cierto, no había mucha señal, los espacios a veces son cerrados, los cuartos son cerrados, la señal se nos iba de repente o estaba muy débil, por eso es que se ve de esa manera. Para que vean que esto es tal y cual lo tomamos nosotros en el momento de la exploración. Así es, igual también, pues ahí en la parte final del primer video de la exploración, podemos ver que efectivamente también hay un rostro que se plasma arriba de la lápida donde se encuentran los restos de la antigua dueña, la primera dueña más bien de esta ex hacienda. Ahí descansan los restos de esta persona, de una mujer que al parecer es de origen española. Entonces coinciden, como más adelante les vamos a mostrar esa evidencia, coinciden los rasgos con las personas que están en unas fotografías, Jesús y Liliana. Por ahí estuvimos checando esas fotografías y pudimos comparar ese rostro que se... Claro que sí. De hecho, quiero comentar, bueno, han sucedido varias cosas. Ahorita vamos a tomar otra parte de esta investigación. Las lechuzas que estaban afuera, amigo, al momento de salir de la hacienda, obviamente se escucharon unas lechuzas, eran 3, y estuvo completamente también espeluznante. Es decir, hay muchos sucesos, hay muchas cosas. En realidad es una
un espacio, un lugar muy cargado de muchas cosas de energía que se puede presentar. No se pueden perder la segunda parte, pero por el momento vamos a mandar unos saludos, nada, sí, unos saludos a toda la gente que nos está viendo. Te agradezco desde Celaya, Guanajuato, el mensaje que enviaste con tu historia. Le vamos a dar seguimiento. Claro. Y para estar al pendiente de ello. ¿Alguien más tiene obviamente saludos? Obviamente, pues a todos los amigos que semana con semana nos siguen, a Esteban, por ahí al parcero, desde Colombia, desde Uruguay. Colombia, saludos. Argentina, República Dominicana, muchísimos saludos, gracias por este apoyo y por todo lo que comparten y todo lo que están al pendiente de las transmisiones. Así es, también saludos para Estados Unidos, a la gente que nos sigue también cada semana, Rosy Rosa, Serendira Razo, por ahí Ana Berta Trujillo también. Ahorita nos estaban diciendo que sí se escuchaba las voces de los niños, también nos estaban comentando. No sabía que era pregrabado, nos dicen, mira, esta exploración es precisamente una evidencia que traemos al programa, que ya se hizo un directo, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente que lo pudo ver, alguna gente que es nueva en la página, pues no tuvo la oportunidad de verlo. Y ahorita lo están comentando de que, pues, efectivamente se escucha todas esas psicofonías, todas esas risas, todos esos llantos que pudieron apreciar y también las plasmaciones. Entonces, pues todo esto lo hacemos con la finalidad de que ustedes tengan su opinión, se creen un criterio acerca de nuestro trabajo, que pues la verdad es al natural, no hacemos nada truqueado, y pues es para que ustedes también vean que lo paranormal existe, ¿no? Sí. Claro, de hecho seguimos mandando saludos a la Ciudad de México, seguimos mandados hasta Dallas, Texas, a Uruguay, Paraguay, muchísimos saludos a todos los que continúan y siguen con nosotros las transmisiones, a los que están. Gracias por todo su apoyo, de verdad. Ok, sí, y pues por ahí también recordarle a la gente que las transmisiones nosotros las hacemos los días viernes o sábados, cada fin de semana hacemos una exploración en distinta locación para que ustedes la disfruten a través de la página de Cool Producciones, y si no tienen la oportunidad de verla los nuevos, pues la van a ver en este programa, sí, de Realidad Paranormal. Que es la finalidad de traerlo aquí al programa para ir desmenuzando todo lo que nosotros nos vamos encontrando, írselos presentando, y que cada evidencia que les traemos, pues ustedes van a hacer su juicio, su opinión, pero nosotros por eso exploramos, traemos el material, lo analizamos y estamos a la disposición de que nos manden sus comentarios. De hecho, en la edición estamos escuchando cosas, estamos tomando partes de lo que yo experimenté, lo que experimenta Arturo, lo que experimenta Lili, porque nos ha acompañado. Cada uno tiene una sensación y un aporte, entonces al final estamos editando, pero como pasó en esta ocasión, nos sorprendió muchísimo porque muchas de las cosas que las vivimos en su momento, no las escuchamos y ahora sí pudimos escucharlas en la edición. Así es, y también pues darle también crédito a los seguidores que también por ahí nos mandan sus evidencias y que ahorita pues nos están viendo a través de las diferentes plataformas. También a todos, pues es inmenso estarles mandando saludos. O aprendernos todos los nombres, porque la verdad sí tenemos apoyo. Todos los que ahorita nos están siguiendo. Ya sabemos cuál es la familia Hood, que así lo hemos titulado, y que obviamente casi siempre están presentes y siempre están mandando saludos. Muchos de ellos son de otros países y algunos son de acá. Tenemos de Guerrero, de Chilpaltingo, tenemos de la Ciudad de México y muchísimos, a Veracruz también. Entonces, a todos ellos, pues un saludo afectuoso y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo y apoyando este proyecto. Y aparte traemos también la noticia de que quien se quede hasta el final de la transmisión por ahí van a tener acceso al especial de Día de Muertos que vamos a tener. Es un especial paranormal de miedo, Ajá, sí, son dos locaciones. Vale muchísimo la pena. Dos locaciones, vamos a tener gente que nos está contando sus leyendas también ahí en vivo y previo a hacer las exploraciones. Sí, estén pendientes de este trabajo que les vamos a presentar. Saludos al Estado de México, al Cuautitlán Izcalli, sobre todo, ya sabemos que tenemos muchos seguidores por ahí, más bien, nos siguen a través de las transmisiones, les mandamos muchísimos saludos y ya saben, por aquí a todos los que siguen compartiendo, muchísimas gracias. Mandamos saludos también a San Miguel de Allende, ya sabemos claramente, a los equipos de Guanajuato Paranormal, Vanessa Paranormal, que van a transmitir más tarde. Los esperamos más tarde en esta transmisión y a todos ustedes que siguen aquí, vean las siguientes evidencias que vamos a traer para ustedes. Esta parte también tiene y carga mucha, mucha evidencia de psicofonía. Escuchen claramente lo que está pasando cuando salimos de la hacienda y también vean, vamos a tener algunas comparaciones sobre unas plasmaciones y unas imágenes.
Cabe aclarar que estas evidencias o esto que le estamos presentando son de dos veces que hemos ido a este lugar y recopilamos lo mejor de estas dos visitas para que ustedes tengan esta certera opinión de todo lo que van a escuchar, van a ver. Tenemos por ahí una evidencia muy clara, muy concreta, que lo vamos a pasar inclusive hasta en cámara lenta, porque esto que pasó realmente nunca nos había pasado en ninguna otra ocasión. No hay que hacerlos esperar más y vamos a ver la segunda parte de esta investigación en la exhacienda de Márquez. Mira, otra vez. ¡Acércate! ¡Ya te vimos! Ya, ve, ve, ve. ¿A dónde quieres que me acerque? ¿Otra vez? ¡Hola! ¿Salgo? ¿Qué, qué, qué? ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? Sigue, otros dos pasos, Arturo. ¿Salgo? Ahí. Ahí. ¡Acércate! Sí. En el cuarto. Acércate, ¿dónde era el consultorio, no? ¿Eh? ¿Dónde era el consultorio? Sí. A ver, acércate acá al consultorio. Toma. Se desenfoca bien, cabrón, la cámara y la volteó. ¡Hola! ¿Aquí está? Si quieres acercar la cámara para que vean lo que hay aquí adentro. Este era un consultorio, ¿eh? A ver, si puedo meter esto, ¿no? ¿Desde qué? Sí, lo vamos a captar aquí, lo tengo. ¡Hola! De acá aquí la luz. ¡Hola! ¿No tiene un olor a alcohol? Sí. Huele a alcohol. Como así como consultorio activo. Mira, mira, ¿cómo se me enfoca? ¡Hola! ¿Estás aquí? ¡Mueve un mueble de adentro! Okay. ¿Aquí? Enfócalo, enfócalo aquí. Si te desenfoca, enfócalo. Trata de tener estos sillos que están ahí todos. ¡Hola! ¡Ya te vimos! ¿Está arriba? Está ahí. Está ahí atrás, en la ventana. Fíjatelo ahí en la mera. El inicial está abriendo. Sí, aquí. ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿Qué necesitas? Ahí ya se metió por acá. Ahí volvió a salir. Volvió a salir. Está en la ventana. Ya se metió. ¿Ve cómo hace? Sí, dime. ¿Soy? Ahí soy yo. ¡Aquí estoy! Se desenfoca. Hay algo que se asoma y se vuelven a hacer ahí. La vez pasada también estuvo haciendo ese movimiento en esa ventana. Estoy. Va conmigo ahora. ¡Aquí estoy! ¡Yo quiero verte! ¡Yo te invito a que te manifiestes ahora! ¿Qué necesitas? ¡Acércate! ¡Muéstrate! Siguen compartiendo, porfa. Como que está llorando. No muevas, no muevas, no muevas, no muevas. ¡Háblanos! ¡Háblanos! Enfócalo, enfócalo, enfócalo.
Te escucho. Te escucho. Hola. Ya te vimos. Te escucho. Sí, ahí va, ¿no? Dos. Siempre se esconden en ese árbol. Si le levanto el celular, es a ver por arriba. No, no se alcanza a ver algo. A ver, si lo estiras, estíralo. Es que la plasmación está en esta dirección, hacia acá. A ver si se alcanza a ver. Bueno, no, pero tienes que iluminar. Sí. A ver, de a poquito, ver. Ahí se ve la lámpara, güey. ¿Qué se ve ahí? La lámpara. Y se ve todo, güey. La veladora, pero. Sí, pero hay un pilar donde está el rostro de esa mujer. De la señora. Y está en esa dirección. Quítale, es que solo si la puedo dar luz, pues la observo. Oh, no, es que tenemos que entrar. Sí, sí, porque así no va a estar muy complicado. Vamos a la parte de. Igual. Lo que podemos hacer, este es comparativo. Ya vieron la puerta. Tocaron la puerta, tocaron la puerta. ¿Sí? Tocaron la puerta. ¿La tocaron? ¿Vale? Sí, tocaron la puerta. Hola. Sí, la toqué. ¿Sí escuchó? Fue muy leve. A ver, sí, como si... A lo mejor se captó ahí. ¿Qué música se escucha? Aquí en ese ruido. ¿Sí escuchan esa música? Sí, pero... ¿Pero es aquí? ¿Es acá? ¿Es acá? Sí. ¿Te escuchaba una... música de una cancioncita? Sí. Como de. Como cuando de la muñequita que sacas y te levantas así la cajita de. Sí, sí. ¿Verdad? Y ya se cayó. ¿Sí la escucharon ahí? Sí. Sí, dicen que aquí la escucharon. Música. Pues pero era. No. Mira, Chuy, si me haces la luz para dar un paneo para todo, pero aquí no ven que no hay nadie, porque sí. Pásame. Que la música, ¿qué onda? Preguntan. Pásame la lámpara. La... No, sí. Vamos a hacer un paneo de todo el alrededor. La niña ya se fue porque sentía muy fría la espalda y un peso encima. Hoy, otra vez. Es como una canción de cuna, ¿no? Como un juguete.
Compañeros, antes de comentar esta última parte de la investigación que vimos, les tenemos regalitos a todas, claro, las personas que nos siguen, que están al pendiente de nuestro trabajo. Tenemos 5 gorras para las personas que nos manden, para que nos contesten 3 preguntas. La primera es, ¿en qué lugar fue la investigación? ¿Cuál de las evidencias que vieron fue la que más les impactó? ¿Y de qué colonia nos escriben? Porque estos regalos por el momento son para la ciudad de Irapuato, para poderles hacer su entrega. Entonces esperamos sus respuestas a los 5 primeros que nos comenten. Se nos están cayendo los regalitos. Pero aquí tenemos gorras y unas ligas para el cabello. Entonces se las vamos a enviar a los 5 que nos comenten primero las 3 preguntas que les acabo de hacer. Son gorras. Aquí por aquí las pueden observar para que nos comenten ahí en los comentarios del en vivo, ¿verdad? Sí. Ahí ahorita a ver, vamos a estar al pendiente. Claro que sí. Okay, gente de Irapuato. Esta parte de la investigación que pudieron ustedes seguir a través de la transmisión, en esta parte ya vimos más cosas siempre saliendo. Esta es otra parte de otra exploración en el mismo lugar. Salimos y ahora escuchamos una cajita de música. Así como de cuna, ¿no? Que es lo impactante, sí, porque claro, hay niños. Estábamos debatiendo en la edición si era una cajita de música, si era una canción de cuna, si era por ahí, no sé qué me decía Jesús, como una canción, pero... Sí, como una cajita de música donde de guardas las cositas así, y una bailarina. Le das cuerda. De carrusel, perdón, tú nos decías, sí, bueno, como sí, música de carrusel. No sabía expresarlo, pero así más o menos. Y eso nos hace indicar, por las evidencias que tuvimos, de que la niña estuvo presente en todo momento. Al frente de mí estaba el bulto, si lo pudieron apreciar en el video. Sí, si no, ahorita vamos a ver las evidencias también. Claro, de hecho, en esa parte donde tú te alejas un poco de nosotros, que vas hacia la enfermería, se ve claramente la silueta bien formada, y entre más te acercabas, la silueta también se iba alejando. Esa es una situación que también estuvimos viendo en la evidencia, o estuvimos viendo en esta parte de la exploración. No sé, ya tiene la dinámica, es dónde es el lugar donde fuimos a explorar, qué fue lo que ustedes escucharon, lo que les impactó, lo que vieron, y obviamente de qué colonia nos están viendo, nos están siguiendo en la transmisión. Sí, pues si quieres vamos a comentar lo que logramos traerles de evidencia, de material. Sí, claro, pero antes ya nos están escribiendo algunas personas para no dejar pasar. Sí, claro que sí, mencionales. La primera persona que comentó fue Isa Ala. Isa, ella dice que es en Exhacienda de Márquez, que pudo apreciar lo que más le impactó fue el rostro de la señora, y que vive en Valle del Sol. Ah, ya perfecto, ya se ganó, es la saludos primera. Saludos a Valle del Sol, entonces, se va la primera gorra. Adriana Guizar Vargas dice, Exhacienda de Márquez, la plasmación del rostro de la señora, y ella vive en Las Rosas. Claro, muy que, bien, sí, también. Claro que sí, también. También va para Las Rosas. Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar su. Mándenos sus un mensajito inbox a la página, nada más para coordinar la entrega, y con gusto. Con su captura, ¿no? De que han enviado la respuesta, y ahí nosotros ya nos ponemos de acuerdo para hacerles entrega de lo que se han ganado. ¿Alguien más contestó ya? Dice, sí, Telly Zavala, dice, Exhacienda de Márquez, la musiquita, Barrio de la Calzada de Guadalupe. Claro. Perfecto, está también, listo. También, pues se ganó su... Muchos saludos por ahí, claro. Nos quedan dos regalos. A ver, ¿quién más está en la dinámica participando? ¿Cada aquí quien... alguien contestó, pero es de León y se nos complica. Híjole. Más que nada porque, pues, tenemos que hacerles llegar sus regalos, pero sí contestó bien, igual vamos a ver en qué podemos obsequiar a la gente que está contestando, claro, a lo mejor con algún directo. Dice Mini Moon, Exhacienda de la señora Juana de Obregón, no recuerdo el nombre, la imagen plasmada, dice, y hermosas playas del mar Bermejo, dice el que ella nos escribe. ¿De dónde es? Nomás nos dice que playas del mar Bermejo. Yo creo que será de fuera. No sé. Exhacienda de Márquez, nos dice Laura Vargas. Exhacienda de Márquez, la risa de la niña en la colonia San Gabriel, primero de San Gabriel. Bueno, también, que nos envíe, por favor, cuatro, su captura para... Ya van cuatro. Cuatro personas, cuatro gorras que se van. Muy bien. Estamos ante la situación de, en esta parte de la evidencia, les vamos a poner las plasmaciones. Obviamente también por ahí tenemos una situación que nos pasó en la parte de atrás, cerca del árbol, que también queremos que lo analicen. Nosotros, como la vez pasada, el primer programa, les dijimos qué es lo que tenemos como herramientas. Dentro de ella utilizamos una lámpara de un color azul o morado, dependiendo de la cantidad de intensidad de luz. Ustedes van a ver esta evidencia
hacia dónde se pone el haz de luz de la lámpara y qué es lo que recorre fuera de ese haz de luz. Que incluso yo los cuestionaba sobre esa situación, yo les decía, y no puede ser otra luz, y no puede ser, o sea, claro que vamos a buscar... alguna situación lógica. Exactamente, pero al ver ya la evidencia detallada y como se la vamos a presentar incluso en cámara lenta para que lo puedan observar bien, pues ya me quedé convencida de sí, lo que me comentaron. Claro, pero antes que pasara esa evidencia que es la crucial, vamos a ir con las imágenes para que irlas describiendo, por favor ahí para que nos las vaya poniendo el productor, las imágenes. Gracias. En esta primera tenemos la fotografía que encontramos dentro de uno de los cuartos, del cual se puede apreciar del lado izquierdo superior la señora la Juana, ¿verdad? Doña sí. Juana. Sí, la primer dueña. Exacto. Y entonces vean la plasmación en la parte de abajo que vimos en la capilla, dentro de la capilla, en uno de los pilares. Cabe aclarar que esta plasmación del rostro, abajo de ese pilar está la tumba donde están los restos de la señora que nos comentaban era la primera dueña de esta hacienda. Entonces, ustedes pueden ver la similitud del rostro afilado o de la nariz como la tiene conjuntamente con la evidencia de la parte superior de la que es la fotografía. Así es, sí, pues fue una de las evidencias más claras que pudimos rescatar de esa investigación y creo que pues son de las primeras que hemos evidenciado. Bueno, en este caso nos preocupamos coincidentemente, ¿no? O sea, que tenga mucha coincidencia entre lo que vemos en la plasmación con alguna evidencia que está dentro de ese lugar. Así es. Okay. Seguimos con la siguiente captura por ahí. Ok. Esa es una imagen de que da la parte de atrás del patio donde cuentan de que la niña por ahí se aparece, ¿no? O claro, hace presencia. Pero ahí vemos una sombra negra al interior de la capilla, que esa es la parte de arriba, esas ventanas dan hacia la capilla. Entonces es una sombra negra como de mujer, la que se nos... Sí, que se ve del lado izquierdo, en la parte superior. Así es. Ustedes tienen la mejor opinión de estas evidencias, de estas imágenes. Obviamente nosotros tratamos de encontrar las mejores o tratamos de encontrar aquellas que en su momento los seguidores, que a las cuales agradecemos mucho el apoyo, pues nos han enviado, nos han mandado. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver, esa es la parte del consultorio, es la parte del consultorio donde estuvimos por ciertos minutos, porque nos llamaba la atención una sombra, se hacía grande, se hacía muy pequeña también, pero al final pudimos captar esta como personita que está arriba de la mesa. No sabemos en realidad qué es lo que pueda hacer, pero esa plasmación que se nos da en esta captura pues era muy evidente en el lente de la cámara cuando estaba en movimiento. Por ahí algunos comentarios me decían que se veía una sombra pasar y esa era la sombra que primero era muy evidente, muy grande, y de repente se quedó en ese tamaño. Claro. En esa parte del consultorio hemos tenido siempre evidencias. Creo que han sido muchas ahí en esa parte. Antes de nos movieron una silla también, fue algo que no pudimos captar, pero pudimos escuchar, nos movieron una silla que estaba sobre el pasillo. Pero bueno, vamos a la siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar que es cuando yo apenas voy acercándome a esa parte del pasillo rumbo al consultorio y se ve una figura pequeña como de unos 4 años, ¿te gusta, Jesús? Sí, más o menos, tiene esa altura del lado izquierdo. Lo que aparenta ser una niña, porque sí es muy clara la imagen. Aparte te pedía que te acercaras o de alguna forma te estaba llamando hacia ese lugar. Nosotros, saludos a César, estuvimos viéndolo mucho más atrás, casi al principio de ese pasillo, y en esta parte te acercaste tú lo más posible y se alcanzó a percibir. Así es, y pues ahorita van a ver en la siguiente imagen, van a ver que yo me voy acercando ahí de hecho se ve mi sombra, mi silueta. Y se ve la pierna, tu pierna izquierda, y en la mera esquina, donde hacemos este círculo, se ve una pequeña figura pues de una altura, ¿qué será? De 1.10 m más o menos. Más o menos, aproximadamente. No, yo creo que menos, ¿no? Sí, más o menos.
Y ahí, esa es otra de las capturas que nos enviaron nuestros seguidores, donde se puede apreciar también una imagen de una infante. Yo lo podría decir así porque está bien definido, está detrás de uno de los pilares del interior de la ex hacienda y como que nos estaba siguiendo, porque de hecho, ¿te acuerdas, Lili, Jesús, que las personas invitadas en el directo decían que habían visto sí, pasar? Claro, esa ocasión estuvieron presentes, les mandamos un saludo a estas personas de Tijuana, a Andrea Zavala y su familia, estuvieron por ahí con nosotros presentes y se nos decía que alguien nos estaba siguiendo o lo veían pasar. Ahí se ve más claro, mira. Esta evidencia o estas evidencias, aparte de nosotros que las estamos recopilando, las tomamos de todo lo que ustedes nos envían, aquellos seguidores fieles de la página, que se toman el tiempo, y les agradecemos en el alma, hay muchas personas que tienen un ojo clínico para ver esta parte donde se ven ciertas figuras. Obviamente les comentamos, la mejor opinión la tienen ustedes y esperamos pues que también nos retroalimenten acerca de que si es válida la imagen o si lo logran captar, ¿no? Sí, su opinión. Así es. Entonces pues ahí podemos apreciar también al final, ahorita en los comentarios nos estaban diciendo que vieron la sombra de una mujer ahí al final y efectivamente se ve algo negro ahí entre los pilares. Este ya es el exterior, a un costado en el pasillo que lleva a la capilla. Queremos aclarar que la capilla sigue en funciones, siguen oficiando misas en ese lugar, pero obviamente la hacienda ya está cerrada para el acceso. Entonces en esta parte se logra apreciar algunas otras cosas. Así es. Y pues como pudimos ver, estas son evidencias de capturas en imagen. Quiero que pongan mucha atención al video que a continuación les vamos a presentar, porque la verdad es que a mí me dejó sorprendido la forma en cómo la distancia se en la que estábamos, es decir, de donde estuvimos proyectando la luz hacia el árbol o la parte donde estaba el árbol, que en una de las partes de la transmisión se vio que estamos en la parte trasera, se logra captar. Es una distancia muy corta, o sea, estamos, no sé, menos de 10 metros. Menos. Entonces, vamos a checarlo para que lo analicen. Claro, vamos a checar, vamos a ver este video. Pongan cuidado y atención. No, ya hay mucha luz así. ¿Pueden ver el haz de luz dónde está? Es decir, está hacia una plancha de cemento, donde en alguna ocasión dejamos una veladora para la niña. Esta lámpara nos permite ver en la oscuridad de alguna forma. Vean esta parte. Vean su lado superior derecho. El haz de luz está del lado izquierdo. Y ahorita lo vamos a pasar en cámara lenta. Cámara lenta para que ustedes logren apreciarlo un poco mejor. Presten atención. Vean. Su lado superior derecho, por donde está el logo de Hult. ¿Cómo se va desplazando algo hacia la derecha? Cuando el haz de luz, como bien mencionas... El haz de luz está del lado izquierdo, de hecho. Vamos a checarlo otra vez. Sí, nuevamente. Para que la gente lo alcance a apreciar. Ok. Volvemos a hacer la aclaración. El haz de luz casi siempre apunta hacia su lado izquierdo. Mientras que una figura que tiene varios puntos de plasmación se mueve del lado derecho superior, vean. Sale del árbol, de la parte de atrás, y camina hacia su lado derecho. Y que hay que hacer mención que ahí en el árbol es donde nosotros veíamos a la niña, donde se escondía detrás del árbol, parecía que corría ahí. Entonces fue donde se logró y donde se pudo... captar. Tener esta evidencia que estamos presentándoles a todos ustedes. No, ustedes tienen la mejor opinión, ¿eh? No va caminando. Va pareciera que va flotando. Va suspendida en el aire porque queda muchos metros del suelo hacia donde de está distancia. La altura, de donde se ve que está desplazándose. Ok, pues nada, esta parte de la evidencia que nosotros al momento de editar, que la vimos nosotros al principio, también cuando estuvimos en la exploración, que ya editada, obviamente da la concretitud de sacarnos de la lógica. Es decir, claro, la lógica nos dice que puede ser la lámpara, pero la lámpara estaba apuntando del lado izquierdo. Así es, entonces pues no había manera de cómo hacer truco en ese instante. Bueno, la gente que lo pudo ver en vivo son los que se pudieron percatar y nos mandaron esa evidencia, que por cierto para mí muy buena, muy buen ojo por ahí de
de la persona que nos lo mandó, que por ahí fue el parcero el que nos dijo. Claro, Esteban, que siempre está al pendiente. De hecho, toma demasiadas capturas, o muchísimas capturas, lo cual agradecemos en el alma, parce. Saludos hasta Colombia. Este ojo clínico, amigo, también lo tienes bien, bien específico para ver ese tipo de evidencia. Y en este caso nos ayudó para esto. Bueno, pues tenemos completados los regalos, ¿verdad? Sí, ya claro ya se sí. los ganaron, ya, vamos a ponernos en contacto ahí con ustedes y esperamos que este programa les haya sido de su agrado y que nos sigan porque vamos a tener muchísima más evidencia que presentarles, muchos programas para todos ustedes, para que nos acompañen, los especiales que vamos a tener para Día de Muertos, todo lo que les vamos a presentar aquí, de corazón se los traemos para que ustedes lo disfruten. Claro que sí, y no se olviden que el próximo martes es la repetición de este programa y que todos los jueves tenemos nuevas investigaciones, nuevo programa y nueva locación. En este caso vamos a estar llevando cada una de las locaciones. Queríamos llevar esta evidencia de esta ex hacienda porque obviamente dentro del material que hemos recopilado a través de las diferentes exploraciones tiene matices que nos ayudan pues a presentarles un material con muy buena calidad y con muy buenas evidencias. Claro que sí, pues antes de despedirnos de la emisión del día de hoy, pues les podemos comentar que nos encuentran en redes sociales como Hull Producciones. Para los que les sean aficionados a lo paranormal, pues también está el programa, como bien lo dijo Jesús, Realidad Paranormal, todos los jueves con repetición los días martes a las 9 de la noche. Y pues no sé ustedes qué les parece. Menciona tus redes sociales personales. Las redes sociales donde a mí me encuentran es Hull Estrada. Y el sitio oficial de Arturo Estrada, por favor, ahí me encuentran. Sí, gracias. Bueno, ya saben, mi Facebook, que sería Tú Sabes Quién Soy, y ya con eso tienen. El mío es Liliana Estrada, por ahí también me pueden encontrar. Y les agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche, que hayan vivido el terror, la angustia, todo lo que nosotros pasamos durante la exploración y que lo hayan disfrutado. Continúen compartiendo nuestro material, queremos llegar a más personas, queremos que sigan disfrutando de transmisiones cada fin de semana. Esta semana estén al pendiente en la página, vamos a darles por ahí algún aviso en el momento en que tengamos una transmisión y obviamente pues estén al pendiente y síganos a los que se quedaron ahorita hasta el final, pues ya saben, están premiados con el acceso a los VIP, para el Día de Muertos. Entonces, pues por ahí repórtense al último con una manita arriba. Claro, claro. Todos los que estuvieron presentes. Todos, bueno, pues, pero es que van a estar dentro del panteón, no se crean. Es lo que no saben ahora. No sabemos que, bueno, vamos a ver cuál es la locación. Entonces, pues sería todo y muchas gracias. Les agradecemos gracias mucho el favor de la atención. Síganos, por favor, sigan compartiendo, sigan a nuestro amigo Ernesto, que va a transmitir más tarde, para que también por ahí estén apoyando este proyecto de Guanajuato Paranormal. Sigan el canal de MG Medios, las plataformas, el y Facebook, claro, y denle sigan like con las evidencias de que sí, esto es una realidad, es realidad paranormal. Saludos.